mejor. ¿Cómo la verdad? Mañana voy por eso, más mejor, ¿no? A 20. Para ver si en lugar de que inviertan en esto, me pongan los marcos de las ventanas y las lunas de este colegio. Y mientras los marcos vienen, ¿no? Y a mañana lo podemos llevar a la sierra. ¿Sí o no? Sí, son las dos aguas. Y el plástico. Arriba lleva. Dale su sándwich. Eso que la decía ir hundiendo. Ya después se fueron doblando los fierros. Los fierros se han ido doblando. Buenas tardes, amigo. Bueno, acá supervisando ya el armado de estos bloques de aulas prefabricadas. Uh-huh. Es algo muy importante que hemos podido obtener de OINFES, ¿no? Gracias a la intervención de la municipalidad y también la directora del colegio. Hemos hecho las gestiones y bueno, veo ya con alegría que prácticamente están al 80%. Y esto nos va a garantizar el estudio de nuestra población de Manzanares. La gestión que se dio apenas instalada usted, valga la redundancia, su gestión, hoy se están dando los frutos. Bueno, como te digo, pues con mucha satisfacción puedo ver que ya es una realidad y hemos garantizado el año escolar para los escolares de esta zona. ¿Cuántas aulas prefabricadas se están levantando? Acá hay dos, pero cada una tiene 3 aulas. Ajá. Para 50 alumnos más o menos. Ajá. ¿Y cuándo hoy empezó la instalación de estos? Semana y media aproximadamente. Semana y media. ¿Para sí. cuándo se proyecta? ¿Antes del inicio de labores académicas ya estarán? Ya debería haber estado, pero a más tardar debe ser para el sábado, porque el lunes deben iniciar las clases. Se sigue enfatizando en este tema, doctor, y sobre todo garantizando la educación para los estudiantes. Bueno, sí, como autoridad provincial es muy importante mantener estar ahí en el momento oportuno y garantizar pues el estudio de nuestras nuevas generaciones. Sobre todo que estas infraestructuras están en pésimo estado, ¿no? Bueno, tú lo puedes ver, ya se están doblando incluso los marcos de fierro. Eso quiere decir que la infraestructura está ya hundiéndose. Ajá. Y ves las rajaduras tremendas y este es un peligro para nuestros hijos. Y también más bien hay que hacer la demarcación para que ellos no se acerquen a esta construcción, ¿no? Van a tener que entrar tal vez por el otro lado o una demarcación clara para que no haya... Ajá. A través del área de defensa civil también se va a demarcar. Defensa civil ya va a ser la demarcatoria apropiada para garantizar la seguridad de nuestros niños. ¿Qué decir a los estudiantes, doctor? Bueno, decirles que son la esperanza de sus padres y estudiar con mucho ahínco para poder forjarse más adelante en buenos profesionales. ¿Y a los padres qué decirles? A los padres, sé que es una labor muy ardua, el trabajo del día a día, llevar a sus hijos al colegio, pero es el deber, la obligación de todo padre, uh-huh, al menos brindar la educación para ellos, dentro de las personas que nos corresponde gestionar las labores de gobierno, nuestro apoyo incondicional,
nuestro mayor esfuerzo para apoyarlos, uh-huh. el esfuerzo que ellos realizan. Para terminar, ¿cuánto es el presupuesto que se está manejando? ¿Es netamente gestión, doctor? Bueno, aquí este es el resultado de OINFES. Lo único que no, hemos hecho un gasto para el traslado, es un gasto de aproximadamente 16,000 soles, ¿sí? Pero lo hemos hecho con mucho cariño. Okay.